Hola, ¿qué tal? Yo soy James y Bienvenidos a f News, la sección de este canal donde te traigo las noticias de Fórmula 1 más candentes y los rumorcitos más calentitos. Así que empecemos. Ahora, antes de empezar yo voy a hacer un pequeño break, porque claro, si yo a ti te ofendí de alguna manera diciendo incorrectamente mexicano, pues entonces discúlpame porque no era mi intención. Ahora sí, empecemos con las noticias. Mercedes siempre ha destacado en estos años de dominio por exhibir cada zona de sus monoplazas y han dado una señal en la Fórmula 1 2021. La escudería anglo-alemana sabe que no hay una bala de plata para ganar la Fórmula 1, se trata de perfeccionar cada Aspecto de su combinación entre coche y motor, y no dejar ninguna piedra sin remover para obtener el más mínimo beneficio. Una inspección más detallada del coche mostró que Mercedes podría estar pensando en adoptar alguna modificación interesante en los soportes de sus espejos retrovisores en un intento de ayudar aún más al flujo de aire sobre el monoplaza. Los retrovisores muestran una sección trasera más larga de lo habitual, pero también un borde superior escalonado o dentado, si lo queréis decir así. También vale recordar que en los retrovisores y sus carcasas se han convertido en una extensión. Extensión de esa estructura desde el punto de vista aerodinámico, ya que el equipo utiliza todas las, estas estructuras como medio para mejorar el rendimiento global del. Coche. El soporte de despejo también está inclinado para influir aún más en el flujo del aire que pasa por el habitáculo. Hoy, con el hashtag comercial, ha sido presentado el W12, el coche que conducían los pilotos del equipo Mercedes. Es un coche que a mí verdaderamente me gusta por la disposición y, aparte, porque de alguna manera le han hecho ese lavado de cara que los aficionados de Fórmula 1 no pedíamos tanto. Pero yo esperaba un poco más, porque no sé si se verá bien en movimiento, en las cámaras, en las carreras, los dorsales del equipo Mercedes de esta manera. Tom Coron, el ex piloto de Fórmula 1, ha declarado que a partir de 2022, Mercedes no verá tan rentable tener a Hamilton en la escudería habiendo roto pues todos los récords anteriores, sabiendo que también va a pedir si la situación económica mejora 50 millones de euros o más. Max Verstappen dice que no presta mucha atención a las especulaciones que lo vinculan con el equipo Mercedes para 2022 si Hamilton no continúa, remarcando de que él está centrado en sí mismo. Mercedes anunció que a principios de este mes de febrero la renovación del contrato de siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton solo era para la temporada 2. 2021. Este hecho aumentó la especulación sobre cuál sería el futuro de Hamilton más allá de este año y si sí, el piloto de Red Bull, Max Verstappen, podría ser su posible sustituto en el caso de que el británico se retirase de la competición. El responsable de Red Bull, Christian Horner, cree que Verstappen está. En lo más alto de la lista si Hamilton se va, aunque también confía en la relación de su equipo con el piloto holandés y que es muy fuerte. Tras la presentación del coche de Red Bull para 2021, Verstappen minimizó las insinuaciones y puso el foco en la temporada que está a punto de comenzar. Los equipos de Fórmula 1 son auténticos maestros en disimular los secretos de sus nuevos coches cuando se muestran por primera vez, pero Red Bull ha llevado las cosas a un nuevo nivel. El equipo de Milton Ginks está haciendo todo lo posible para que sus rivales no puedan obtener imágenes de los detalles de su nuevo RB16B antes del inicio de las pruebas de pretemporada en Bahrein, después de completar un día de grabación en el circuito de Silverstone con el RB15 de 2019 y el nuevo RB16B el miércoles. De las 76 imágenes que el equipo publicó, ninguna era del coche nuevo. Cualquier fotógrafo podía haber enviado accidentalmente. Imágenes del nuevo coche de Repul, pero el equipo sabe lo que está haciendo. Hashtag oficial Lee Stevenson va a dejar de ser el mecánico jefe de Red Bull para ser el mecánico jefe del grupo de exhibición de la marca de la bebida energética. Este hombre es un auténtico personaje y realmente nos hemos dado cuenta de esto a través de sus redes sociales. Los pilotos de Red Bull en la Fórmula 1, Max Verstappen y Checo Pérez, no tienen claro que la categoría deba introducir carreras de base fin y tampoco probarlas en 2021. La Fórmula 1 está estudiando actualmente la de carreras al sprint durante los sábados de tres grandes premios este año, disputando una carrera de 100 kilómetros que establecería la parrilla para la cita principal del domingo. El plan recibió un amplio apoyo de los equipos en la última reunión de la comisión de la FIA y un grupo de trabajo está perfilando los detalles. Los jefes de la categoría han identificado los Grandes Premios de Canadá, Italia y Brasil como los eventos en los que se podría probar las carreras al sprint en 2021, pese que a los equipos pare les parecen estar a favor. Los pilotos se han mostrado más reservados sobre esta propuesta y los de Red Bull, Verstappen y Pérez son los últimos que han mostrado dudas sobre esta idea. Pérez ya sabe lo que es una carrera de sprint cuando competía en GP2 en 2010 y aunque se ha mostrado abierto al plan, destacó la importancia de proteger el ADN de la categoría. Verstappen, en cambio, fue igualmente cauteloso hablando de ese concepto y asegura que si los pilotos fueran capaces de competir entre sí de cerca y hubiera una mayor competencia a parte del, del pelotón, pues no había tanta necesidad de las carreras del sprint. Chaco Pérez reconoce que ahora entiende por qué varios pilotos han sufrido para adaptarse al Red Bull de Fórmula 1 después de su primer test con el RB16B. El mexicano se ha unido al Red Bull en un acuerdo de un año después de dejar Racing Point a finales de 2020 en sustitución de Albon. Y es la primera vez que Pérez compite con un equipo top desde su etapa en 2013 con McLaren, lo que le da la oportunidad de sumar más grandes resultados a su sorprendente primera victoria en la Fórmula 1 en Shakir, el año pasado. Pero los coches de Red han sido tradicionalmente difíciles para que los equipos se adapten a ellos y el RB16 demostró ser difícil para Albon y para su compañero de equipo Max Verstappen en la primera parte del año pasado. A la pregunta de sobre cómo se han adaptado a un nuevo concepto de coche tanto en el filming y en el simulador, Pez señaló que existen diferencias claras con lo que había conducido anteriormente y dijo textualmente esto es bastante diferente, ya puedo notar las diferencias. Puedes sentir lo fuerte que es la parte delantera y demás. Son cosas que notas en cuanto te subes al coche y al simulador. Puedes detectarlas con bastante rapidez. Checober rodó con el RB16B y tras su primer contacto dijo que ve potencial en el coche con el que competirá en la Fórmula 1 2021 y dijo lo siguiente en días como el de hoy se trata de sentirse cómodo con el coche y con la nueva unidad de potencia intentar que las cosas funcionen sin problemas y estar bien preparados antes de ir a las pruebas de Bahrein siempre es positivo estar de vuelta conduciendo un coche de Fórmula 1 y la primera vez que sales de box es una gran sensación, aunque también apareció Helmut Marco y declaró que Checo se ha estado adaptando realmente rápido al RB16B. Espero que más pronto que tarde haya una batalla titánica entre los dos pues eso sí, sin romper el coche, porque todos sabemos que ni uno ni el otro van a regalar la posición a no ser que hayan órdenes de equipo y si se puede, contra los Mercedes. Por mucho que Verstappen con sus declaraciones nos haga tocar de pies en el suelo. Y hablando de Max, se ha decidido mostrar cómo va a ser su casco a cara a esta temporada, de una forma más pro, si lo queréis decir así, contrastando con la presentación de Checo Pérez, porque uno la hace de una forma más cercana, de tú a tú, y otro la hace al revés. Charles Leclerc fue protagonista de la primera presentación del equipo Ferrari de Fórmula 1 no para la temporada 2021. El piloto monegasco dejó claro que el objetivo principal que afronta Ferrari es hacerlo mejor que en 2020, algo que no debería ser complicado después de que acabasen sextos en el campeonato de constructores. Pero a Leclerc también se le ha preguntado por el nuevo proyecto de Ferrari que anunció esta semana para volver a la máxima categoría de las 24 horas de Le Mans en 2021. 2023 y el joven piloto dejó claro sus intereses. En cambio, Carlos fue pues, más precavido y asegura estar 100% concentrado en su llegada al equipo de Maranello y en la preparación de su debut con los italianos. Binotto se perdió el Gran Premio de Turquía y el Gran Premio de Bahrein el año pasado para comprobar cómo podía ayudar como director de equipo desde la sede de Ferrari en Maranero. Binotto tampoco estuvo en el Gran Premio de Abu Dhabi por enfermedad y también confirmó durante el lanzamiento que Ferrari no dedicaría mucho tiempo a desarrollar el coche de 2021, sino que debería centrarse en las nuevas reglas que llegarán en 2022. Algo lógico y normal. Y es por eso que se va a ausentar en algunas carreras, lo que sí es seguro es que en las primeras carreras va a estar en presente porque quiere estar seguro de que las cosas empiezan con buen pie. Luego, pues ya veremos, aunque el sustituto al igual que el año pasado va a ser Lauren Metis. Alfa Romeo espera que Ferrari recupere este año gran parte del déficit de potencia que padeció en la Fórmula 1 2020. Ferrari y sus equipos clientes Alfa Romeo y Haas se vieron afectados por una caída en el rendimiento del motor tras las directivas técnicas emitidas por la FIA. Ante esta situación, el fabricante italiano ha trabajado duramente en el invierno en dar un paso adelante en cuanto a su propulsor. Ferrari tiene planteado presentar una unidad de potencia completamente nueva para esta temporada que espera que le permita quitarse la etiqueta de peor motor de la parrilla, aunque no cree que está en estas condiciones de igualar el nivel de Mercedes, aunque el equipo ha trabajado duro durante el invierno. Europeo en su base de Maranello para solucionar los déficits y confía en no sufrir los mismos problemas esta vez ya que dicen que sus problemas de velocidad están con el hashtag oficial solucionado. Sainz respondió sobre si se veía debatir a Leclerc en esta primera temporada juntos algo que no parece sencillo para el piloto español según él mismo admitió no entre risas cuando Leclerc le preguntó si creía que lo podría batir en 2021 y Sainz respondió además. Para mí, este año será un poco complicado batirte, porque me falta conocer al equipo y al coche, pero lo intentaré al máximo. Si hay un año en el que debemos trabajar juntos, creo que es este. Lo más importante es hacer avanzar a Ferrari hacia adelante y ya cuando luchemos por títulos o cosas importantes, nos preocuparemos por más de el uno que del otro, aunque luego no quiso entrar más en detalles sobre si habría tenido un accidente en los test con los Pirelli de 18 pulgadas en el circuito de Jerez. Alpin debutará en la Fórmula 1 esta temporada y lo hará con Fernando Alonso y Esteban Ocon como pilotos, pero el bicampeón del mundo de Fórmula 1 no ha estado presente en la presentación del monoplaza A521 que ha sido hoy, todo por el accidente que tuvo semanas atrás, aunque Alonso ha vuelto a los entrenamientos con cautela, lo que hace comprensible el retraso respecto al plan previsto. Aunque luego Briatores saló y le recordó a Alonso que debía ir por montaña y no por carretera para no tener el accidente. Lo que sí si tenemos que destacar es que Daniel Kiviat, el torpedo, será el piloto reserva de Alpine este año. ¿Recordáis que BWT rompió relaciones con Aston Martin por el color del monoplaza? Pues parece que han llegado a un acuerdo, parece que en alguna zona del monoplaza se va a llevar un color rosa. ¿En dónde? Pues no lo sé, ¿en dónde van a llevar este patrocinio? Lo vamos a ver ahora en su correspondiente presentación. Os dejo el vídeo de presentación de Aston Martin mientras hablamos de una cosa de este equipo, porque Papa Stroll, el propietario de Aston Martin o bien el padre del piloto Lance Stroll. Ha declarado que su hijo es inmensamente talentoso y que tiene potencial de ser campeón del mundo de la Fórmula 1. Desde la llegada a la Fórmula 1 en 2017, Lance Stroll ha sido objeto de muchas críticas principalmente relacionadas con el hecho de su ascenso a la categoría que se vio facilitado por el apoyo económico de su padre. Cuando le preguntaron por las críticas que sufre su hijo y la idea de que ha llegado a la Fórmula 1 y que sigue en ella más por el dinero de su familia que no por sus acciones, Lawrence Stroll habló así para Press Association. Hay mucha gente envidiosa por el mundo y la gente envidiosa que querían ser como Lance hacen y dicen tonterías, no les presto mucha atención y Lance tampoco lo hace. Zack Brown, director ejecutivo de McLaren, espera un Vettel muy motivado y a su mejor nivel en la lucha por la zona media de la parrilla del 2021. Considera que esta lucha será aún más igualada que en la temporada de 2020. Donde espera que dos nuevos factores podrían complicar a su equipo a repetir quedar detrás de los Mercedes y de los Red Bull. La llegada de Sebastian Vettel a Aston Martin y la respuesta de Ferrari luego de su sexto lugar en el campeonato de constructores. Mick Schumacher y el equipo Haas mostraron las imágenes del piloto alemán con el asiento que usará para el debut de la Fórmula 1. El piloto alemán mostró en sus redes sociales las primeras imágenes del ajuste de los asientos que utilizará. Este año, primero en la pretemporada que se va a celebrar en Bahrein, y posteriormente el 28 de marzo en la primera carrera del calendario en el mismo circuito de Shaker. A pesar de las restricciones laborales que existen en los países europeos por la situación del coronavirus y el ajuste de los asientos, pues no es muy diferente a lo que se hacía antes en fábrica. Y hablando de Haas, hashtag oficial: el nuevo coche de Haas se va a presentar el 4 de marzo, la última escudería que lo va a hacer. La Fórmula 1 mantiene todas sus esperanzas de que los espectadores puedan acudir a casi todas las carreras de 2021, aunque se valorará todo en su momento. Sin embargo, señaló que sería raro suponer que la presencia de espectadores se convertirá en la norma a partir de la segunda mitad de año, ya que los países están siguiendo distintos calendarios a la hora de hacer frente a la pandemia. La Fórmula 1 se ha marcado como prioridad incorporar una carrera en África a su calendario de futuro a corto o a medio plazo. La directora de promoción de carreras de la Fórmula 1, Chloe Target Adams, que trata con los organizadores de los eventos, ha señalado que el continente africano encabeza la actual lista de deseos para incorporar un nuevo Gran Premio. Aunque Sudáfrica sigue siendo la sede más probable, también hay interés en otros países, como por ejemplo Marruecos, que acogió su carrera en 1958. La Fórmula 1 espera tener un Gran Premio de Arabia Saudí durante al menos 10 años. Según la responsable del calendario de la categoría, el evento forma parte de la estrategia Visión 2030 del país, que es un programa para reducir su dependencia de sus reservas de petróleo e invertir en otras áreas. La primera carrera está programada para el 5 de diciembre en un circuito urbano en Jeddah, pero se trasladará en un lugar construido especialmente en Cuidilla. En 2023. Enhorabuena, miembro de las Team Force, por haber llegado hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y de dejar like si te ha gustado el vídeo de hoy. Mira este vídeo para ver cómo funciona el reglamento de la Fórmula 1 o, si no, esta lista de reproducción para ver más vídeos como este. Pero de mientras, pues bueno, cuídate mucho y nos vemos la próxima. Así que, chao.